con ustedes Margarita Rosa de Francisco. Bienvenida al CETO. Sí, muchas gracias a ti por haber venido. Es que presentarte es como, no sé, actriz, pero también canta, dramaturga, escritora, columnista. No, hay de todo, hasta deportista profesional, podríamos decir. No, ya no llegué allá tanto, pero sí, como que he dado mucha lora en esta vida. Qué rico, porque estamos acá para poder compartir esto que se llama Margarita va sola, como la más sobrada, la que sin miedo a nada. Bueno, fíjate que eres la primera que dice exactamente lo que se refiere al sentido exacto que tiene esto de va sola. Así lo pensé. Este título apareció cuando ya no pude seguir más en el tiempo. Y se llamó Margarita va sola porque dije, bueno, no quiero que me digan qué escribir y qué no. Está muy conectado con tus raíces, con lo que tú eres. Sí, yo soy caleña y adoro la salsa, adoro el baile. Y hay momentos caleños que me han inspirado columnas, me han inspirado muchas reflexiones. Siempre he sido más del team de los angustiados, pero no de los depresivos. Pero si estoy con el ánimo un poquito bajo, la salsa me anima, sí. Y hablabas como de ese primer contacto con el deseo, que lo vamos a encontrar acá. Y yo recuerdo ese episodio para el año 2019 en el que tú revelas que a la edad de 8 años alguien realmente te acosó, te sentiste abusada. Sí, bueno, lo que pasa con este libro es que es como una recopilación de muchos textos. Unos ya fueron publicados en las columnas donde yo he trabajado y otros son inéditos o eran inéditos y son textos diversos, son escritos heterogéneos, algunos son cuentos, otros son disertaciones, digo, pseudofilosóficas. Yo recordaba hace poco que veía unas críticas tuyas y decían como, ¿por qué tienes que entrenar en ropa interior? Yo decía, pero ay, ¿cuánto la están viendo entrenar? Si toda la vida lo ha hecho. Toda la vida. Sí, lo que pasa es que también eso lo provoqué yo misma porque fue muy, digamos, muy intensa la participación mía en redes, mostrando que hacía ejercicio y en bikini, medio casi en pelota, haciendo ejercicio aquí, allá, en todas partes. Yo me imagino que queriendo demostrar que era una mujer muy fuerte y que era una, no sé, una superheroína. Y entonces ya, gracias a Dios, ya no tengo esa ambición. No, a mí este filtro no me gusta, me veo como de 15 años, pero me gusta más lo que veo acá, porque esto demuestra lo que yo he vivido. Sí, como un milagro, ¿no? Me dejó de importar si estoy más vieja. Encuentro belleza en otras cosas también. Pero negarte a eso, hacerte un tratamiento, corregir de pronto, no sé, líneas de expresión, motivó a muchas que están allá preocupadas. A mí sí me gusta lo de las cremitas y las, yo no sé, hay unos tratamientos que dejan la piel súper bonita y digo, bueno, eso me lo haría, pero ya intervenir la cara y tratar de verse más joven, pues no sé, yo creo que hay que ponerle más bien personalidad. Pero se habla acá de esa exhibición pública. Sí. Y tú, 2.600.000 seguidores en Twitter, convirtiéndote como en esa figura súper influyente en poder de decisión, y dijiste, no, yo me voy de Twitter. Sí, me voy de Twitter porque me parece muy peligroso estar en esa posición, sobre todo cuando uno también piensa en caliente, dice estupideces, he dicho muchas. Digamos, en Twitter no hay espacio para debatir, ¿no? Por lo menos en el libro la gente se queda un poquito mirando y leyendo, que eso requiere un momento de silencio, así sea muy corto, para luego ver cómo le calan estas cosas, estos pensamientos. En Twitter no se puede hacer eso, entonces por eso también me fui. Paso insuperable para todos los colombianos y las personas en Latinoamérica, que es la actuación. La niña Mecha, que se quedó en el corazón. Sí, hablo también de qué significa el ser actriz. Esto de que yo me considero actriz, yo no me considero escritora. Casi que le tengo que pedir como permiso la intelectualidad para decir, miren, la señora actriz escribió esto.
obviamente está metido Carlos Vives. Bueno, hay un momento que fue cuando nos casamos, donde hablo de qué era lo que a mí realmente me pasaba ese día, el día que nos casamos, que no es propiamente un momento muy, muy romántico. Claro que ahí está Carlos presente, que lo quiero, lo amo. Ojalá que si me está oyendo, que lo sepa. Para nosotros fue muy emotivo también verlos como evocando ese recoger café, pero a la manera que lo hicieron recientemente ustedes, fue demasiado divertido. ¿Cómo fue ese momento? No, pues es que es culpa de Carlos, porque él sabe, me mandó un video cantando la canción y recogiendo café o recogiendo no sé qué pepas de un árbol. Y entonces se me ocurrió montar la voz en mía encima, como si estuviéramos haciendo un dúo. Y me pareció un gesto muy bello de él que me mandara ese video, que luego lo publicó él, ¿no? En TikTok, creo. No, y que además Claudia Elena también estaba feliz. Digo, no, yo estaba total. Yo fui la que di la idea. No, yo creo que Claudia Elena fue la que lo filmó. Háblame de Cholo. Sí, está aquí. Mi hijo consentido, malcriado, furioso, tiene un mal genio, él sigue siendo salvaje, como una pantera. Y bueno, es, digamos, el hijo problema que yo tengo. ¿Es necesario que uno le hable así al gato como tú le hablas cada vez que te diriges a él? No sé, yo les hablo así y a cada gato le tengo una voz diferente. Bueno, este libro ya está en librerías, yo digo que en todas, en la Panamericana, en la Lerner, en la Nacional, está en todas. Sí, ya online se puede conseguir el libro para leer por internet.